¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Esto que estoy grabando ahora, a la 1 de la madrugada, casi las 2 de la madrugada, después de llevar 17 horas aquí dándole, o desde las 9 de la mañana, ya no sé ni contar, en el kilómetro 90 de la Intermón Oxfam Trail Walker, una carrera solidaria que estamos haciendo aquí en Madrid con estos tres figuras que, a ver si les veis, que están, bueno, ni se ven, que están ahí al fondo. Pues esto que estoy grabando ahora se va a parecer más bien a una peli de David Lynch. Ya me gustaría que se viera un poco más, que se viera mejor, poder enseñar el geto o lo que sea. Pero de repente se me ha pasado por la cabeza y digo, ¿sabes qué? Ole tu polla, San Juan, creo que voy a contarlo. Muchas veces te planteas qué cosas hacer y qué cosas no hacer a la hora de decir, sabéis, que yo soy un motivado y un emocionado, y de repente digo, tenéis que hacer cosas que merezcan la pena, cosas que vayáis a recordar, cosas que os llevéis a la tumba, cosas que añadiríais a la película de vuestra vida. Y es verdad, pero muchas veces es difícil decidir qué cosas son esas y qué cosas no son esas. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza es que quieras juntar a tus hijos o a tus nietos alrededor del fuego en tu casa dentro de unos años y decirles, chavales, venid para acá, que el abuelo os va a decir lo que hacía cuando era joven. Y entonces, de repente, si en esa época todavía existen los vídeos, sacar el vídeo y decir, mira, 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 chaval, el puto vídeo de YouTube que lo vieron 400.000 pavos, pero como si no lo hubiera visto nadie, porque lo llevo guardado en la retina. Y entonces enseñarles Costa Rica, sufriendo como un mamón, enseñarles la Maratón de Sables, enseñarles la Barcelona-San Sebastián con mi hermana sufriendo como un desgraciado, enseñarles cosas que he hecho solo, cosas que he hecho en equipo, cosas que he hecho con mi familia, cosas del trabajo también, viajes, etc. Y enseñarles de repente que no solo son retos, ni aventuras, sino, hostia, cruzando el puente de Brooklyn y lo que aprendes ahí hablando de madres y de ciudades y de todo lo que sea, y decir, chavales, no sé si he aprendido algo en esta vida o no he aprendido nada, pero me lo he pasado como Dios. Y me he puesto una de cosas en la mochila y he puesto una de cosas en la película de mi vida que me voy contento. Y no solo eso, eso ya lo contaremos en el futuro, pero a presente, estas cosas que creáis que tendréis ganas de contar a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestra pareja, a vuestros amigos, a la gente que queréis, esas cosas quizá también por las que queréis ser recordados, y no por un trabajo o por un libro o por un tal, sino por esas cosas que vivisteis, pues esas cosas, hacerlas cada vez más y cada vez con gente con la que queráis estar cerca. Así que aquí queda la reflexión, nos quedan 10 kilometrillos para llegar a meta, y mejor que corra, que estos chavales se me han ido, o sea que antes de que me dejen o me secuestren, vamos para allá. Espero que os haya gustado, si os gusta el vídeo dadle a like, si no os gusta también dadle a dislike o lo que sea, y vamos para adelante, que esta carrera hay que acabarla como sea.